Buenos días, enfermos del FPV, soy Canon T01, bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo al canal estas nuevas baterías de 6S, las Ovonic de 1000 mAh, ¿vale? Y 100 Cs de descarga. Como todos sabéis, estoy cambiando todos mis drones de carrera a 6S y por tanto estoy probando diferentes baterías. Ahora lo que había probado en este mes que llevo a 6S eran estas CNHL de 1300 mAh, ¿vale? Que me han parecido que tienen un buen rendimiento, me han gustado mucho, pero quería probar unas baterías de lipo que digamos que se asemejaran lo máximo posible en cuanto a tamaño y potencia, o sea, y capacidad a las 1300 que yo solo iba a usar en 4S. Y bueno, he encontrado estas, que son de 1000 mAh de capacidad, no sé si se quedará corto o no, ya luego os lo contaré. Y si podéis ver, en cuanto a tamaño son, me han, la verdad, que sorprendido, ¿vale? Fijaos, las voy a comparar con unas 1500 de CNHL de 4S y fijaos que son bastante, pero bastante más pequeñas, ¿vale? Bastante más pequeñas que las... que estas 1500 de 4S. Por tanto, y el peso es un peso súper, súper contenido que os paso a mostrar a continuación. Bien, respecto a esta batería, a nivel físico, lo que vemos de primeras es que tiene el típico envoltorio de plástico duro, que la verdad tiene una resistencia media, ¿vale? Se rompe con bastante facilidad, no lo digo por estas, pero sí por sus hermanas de 4S, que son exactamente, tienen el mismo acabado, ¿vale? Y lo que sí que me gusta mucho es que traigan este protector que viene por separado en la caja cuando las compráis, este protector que protege pues muy bien el cable de balanceo y las terminaciones de los cables, ¿vale? Con lo cual hace mucho más difícil partirlas pues en un golpe o con una pala si se nos despliega durante el vuelo o lo que sea. Ahora quiero hablaros de la resistencia interna, ¿vale? Es algo que me ha llamado la atención, pero para mal, ¿vale? De forma muy negativa. Bien, cuando recibí estas lipos esta semana pasada, pues lo primero que hice fue conectarlas al cargador para medir la resistencia interna. Bien, me encontré con la sorpresa de que me estaban dando unos valores extremadamente altos. Estamos hablando de 40 miliohmios, 30 miliohmios, 29 en ese rango, ¿vale? Por celda. Lo cual, aunque sí que es cierto que al principio, cuando es nueva, tiene algo más de resistencia interna hasta que le hacemos un cierto rodaje, pero me parecen valores exagerados cuando otras baterías, como por ejemplo las CNHL, te pueden venir, al menos las que he tenido yo, con 6, 4... 5, 7 miliohmios de resistencia interna por celda. Voy a enseñaros, voy a cambiar la cámara y os voy a enseñar la medición de la resistencia interna después de 3 ciclos de carga y descarga, ¿vale? Para que veáis cómo ha variado esto respecto a cuando me vinieron nuevas, ¿de acuerdo? Así que podéis ver es que después de haberle hecho 3 ciclos de carga y descarga, los valores han bajado, ¿vale? La resistencia ha bajado considerablemente, llegando a ponerse, como veis, en 8.8, 7.8, 15.7, aunque hay bastante disparidad entre cada una de las celdas, pero bueno, ya no son los 30, 40 miliohmios que dieron en un principio. Esto me imagino que va a afectar bastante negativamente en el vuelo, ¿vale? No obstante, ahora luego cuando las pruebe, pues veremos si realmente es importante este valor. Bien, pues como habéis podido ver en esta medición, la resistencia interna, aún habiendo bajado respecto a cuando vinieron nuevas, sigue siendo alta y lo que se trata es ver si esto pues afecta de alguna manera en vuelo o si no noto absolutamente nada. Por lo tanto, me voy a ir al campo y voy a probar las 4 que tengo para, en fin, yo os iré diciendo cuáles son mis impresiones, ¿vale? Venga, nos vemos allí. Bien, pues voy a empezar a la prueba y voy a ir comentando mis impresiones sobre las baterías. Para mí lo más importante pues es ver si, en fin, si esa altísima resistencia interna que tienen estas lipos pues afectan algo al vuelo, ¿vale? Vale,
A ver, estoy notando, vuelan fino, pero sí que es verdad. Yo ya he volado antes de enseñaros este vídeo las otras tres baterías que tengo iguales. Y lo cierto es que sí se nota. Tengo que decir que en los punch, cuando le doy fuerte, no sé, no tiene la misma tirada, no tiene la misma pegada que las CNHL. Noto como que el paso de la corriente es más lento, que ya eso se debe, pues en fin, la resistencia interna, que no es otra cosa que la oposición que se pone al paso de la corriente, ¿no? Entonces sí que lo estoy notando y noto que las baterías son más perezosas. De hecho, no tienen algún que otro rateo. No sé, no es que funcionen mal del todo, pero si tengo que ser sincero, pues no son ninguna maravilla, la verdad. Lo mejor que tienen es que son muy ligeras y tienen un tamaño muy muy pequeñito. Pero noto que en los punch no se mueve lo alegre que yo creo que deberían, ¿vale? No estoy diciendo que sean unas malas baterías, a lo mejor pues ha dado la casualidad de que mis cuatro unidades han llegado con, pues en fin, en mal estado. Pero la verdad no puedo decir más. Si acaso dejadme en los comentarios los que tenéis algunas baterías como estas, si también la resistencia interna es tan bestial. Bueno, me he dado un trompazo. Y en fin, espero que os haya servido de ayuda. Y si es así, como siempre, os pido el like, suscríbete al canal si no lo estás y compártelo con tus amigos. Venga, nos vemos pronto, enfermos. Voy a recoger el trasto.